De acuerdo a estadística de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los inmigrantes, así como la comunidad afroestadounidense, son los grupos étnicos raciales más afectados por la pandemia en Estados Unidos. De hecho, organizaciones a favor de las libertades cívicas advierten sobre la falta de acceso a la vacuna por parte de grupos sociales provenientes de otros países y que forman parte de la fuerza laboral en zonas apartadas de la nación. Muchos tienen miedo porque no tienen la educación, información necesaria. Otro es la tecnología, que todo es por línea. La conectividad aquí en nuestras áreas rurales es muy mala. Entonces, también el lenguaje, y por eso la colaboración que hemos formado con el condado y con los rancheros ha sido tan empoderante. Trabajadores hispanos del campo en Estados Unidos valoran las campañas de información en sus lugares de labor acerca de la necesidad de inmunización. Nosotros que trabajamos desde que todavía no sale el sol hasta que se oscurece, entonces no tenemos, llegamos cansados a la casa y luego entrar a internet, estar esperando en el sitio, hacer línea por teléfono, es algo pesado. Además, esta población teme por su estatus inmigratorio, particularmente cuando deben buscar información sobre las vacunas y pruebas de detección en los hospitales. Y si nos da pendiente, pues que empiecen a tomarnos algún tipo de datos y el día de mañana, Dios no lo quiera, llegue a nuestra información a migración. Por otra parte, activistas identifican la falta de confianza en el sistema de salud como otra razón para que las minorías no estén a favor de vacunarse. José Pernalete, Voz de América, Miami.